acerca de Compasión y Sin Máscaras es una conferencia enfocada acerca de que el joven pueda descubrir que todo lo que hace necesita amarlo, siempre y cuando aquello que hace sea con responsabilidad. Y pues ha llegado el momento de despojarnos de las máscaras. Yo creo que no nada más los jóvenes, yo creo que incluso los adultos tenemos que despojarnos, porque a veces les exigimos a los hijos algo que no hacemos. Queremos que el hijo no tome, pero yo tomo. Queremos que el hijo no fume, pero yo fumo. Queremos que el hijo no grite, pero yo grito. Que no mienta, pero yo miento. Entonces los jóvenes están siguiendo modelos. Y Compasión y Sin Máscaras va a enfocar en ese sentido. Poder responsabilizarse como jóvenes. Más que una conferencia, es una reflexión. Una reflexión que tiene que ver con la prevención de la violencia y la delincuencia. Bien, si uno tiene un poco más aquí a Sonora, tú eres de Sinaloa. ¿Cómo es entrar aquí a Sonora? Otro campo nuevo, ¿no? Sí, fíjate, pues es interesante. Ayer me decían que Sonora era muy chico, pero me perdí. Entonces no es tan chico porque no daba con este lugar. Entonces no es tan chico. Es interesante porque es otra cultura, es otro estado. Pero la problemática es la misma. Solo hay que conocer las culturas que hay. Próximamente voy a empezar a hacer diagnósticos, voy a empezar a recorrer colonias para conocer las culturas que hay. Los planteles educativos, de un plantel a otro, cambia la cultura. Pues hay que conocer ese tipo de planteles para poder intervenir de una manera más eficaz. ¿Tendrás otra conferencia o algo aquí en Navojoa donde la gente pueda ir próximamente? Próximamente creo que voy a trabajar de la mano de los jóvenes del Club Rotario. Ajá. La presidenta está muy interesada en hacer una actividad en el teatro de nuevo dirigido a jóvenes. Uh-huh. En general, hacer una invitación abierta y más tarde trabajar con padres de familia. Por lo pronto creo que es la siguiente invitación que tengo aquí. ¿Y la reacción de los muchachos, cómo la viste? Muy positivos, muy abiertos, muy receptivos, muy necesitados. Si bien es cierto, hoy nos reímos y nos carcajeamos y al final pudimos tomar decisiones, que al final del día es lo que nos va a permitir ser mejores o peores. Parte de mi especialidad es hacer intervenciones en planteles con conflictos escolares, bajo rendimiento escolar o deserción escolar, adicciones. Entonces, pues aquí estoy levantando la mano. Si hay algún plantel que le interese, pues encantado de poder ir y aportar. Tengo una experiencia de 20 años en Sinaloa, trabajando en cárceles, centros de rehabilitación, tutelares, escuelas, ejidos, empresas. Entonces me gustaría también compartirlo. Gracias a Dios no estamos tan retirados, tan lejos. Y se me facilita venir una mañana y regresarme por la tarde noche a mi casa, que es casa de ustedes. Tomar con responsabilidad las riendas del hogar, entender que hay un sentido de vida, que necesitamos ponernos metas. Los jóvenes tienen que vivir con metas, pero hay que trabajar con metas que podemos alcanzar. No ponernos metas que nunca vamos a alcanzarlas, al contrario, es que estar conscientes de eso. Y como jóvenes, una característica de ellos es la fuerza. Pues hay que aprovechar la fuerza que ellos tienen para canalizarla y poder tener mejores ciudadanos el día de mañana. Un consejo: cuidar las relaciones, cuidar las amistades, cuidar los lugares donde ellos se paran, dónde se meten, abusados con los carros, dónde se suben. Tú puedes andar bien, pero el que va manejando anda mal. Tú puedes andar bien, pero el que está en la esquina anda mal. Hoy me tocó compartir algunos testimonios, dándoles ejemplos para ilustrarles cómo una mala decisión nos puede llevar a 5 o 10 años de prisión. Una mala decisión nos puede llevar a una vida metidos en adicciones, en drogadicción, en demencia, en locura. Pero una buena decisión te puede permitir el día de mañana disfrutar de tus bisnietos y de tus nietos y de tus hijos.